Al entregar la rehabilitación integral de la avenida Ricardo B. Anaya, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos recordó que la zona oriente, una de las primeras vialidades a rescatar, fue precisamente esta importante arteria y que hoy se inaugura como una de las grandes obras de calidad realizadas por el gobierno de la capital del Sí, como se autodenominan. El presidente municipal reafirmó que son obras transparentes y que cumplen con todos los procedimientos de ley, acompañado por integrantes de Cabildo, del gabinete, así como de empresarios, legisladores locales y habitantes de la zona. El alcalde Enrique Galindo Ceballos aprovechó para invitar una vez más a la ciudadanía para que se sumen a las acciones a favor del uso racional del agua para cuidarla y enfrentar la crisis hídrica, de la cual ya se está ocupando el gobierno capitalino. El director de Obras Públicas, Nazario Pineda Osorio, detalló que el avance de vialidades potosinas, que ya alcanzó los 605 mil metros cuadrados rehabilitados en avenidas principales en distintas zonas de la ciudad.